Ayer celebramos justamente la solemnidad de todos los santos, la iglesia ya triunfante, la iglesia que está junto a los cielos, junto a Dios, y hoy esta conmemoración de nuestros seres queridos difuntos. Hoy tenemos todas las actividades aquí en el Cementerio de la Piedad, todas las ceremonias, 5 misas, 6 misas que ofrecemos por nuestros seres queridos difuntos, con un corazón agradecido. Hoy invitamos a tener una memoria agradecida por aquellos que ya no están, que nos duele la ausencia de ese ser querido, nos duele la ausencia de papá, de mamá, de ese amigo que lo queríamos y el Señor lo llamó a su encuentro. El Señor quiso que ya gocen de la paz, gocen del consuelo. Qué bueno es que hoy podamos hacer una acción de gracias. Una acción de gracias como un hermoso recuerdo que nos pudo dejar Dios. Digo, qué hermoso regalo nos dio Dios tener y contar con este ser querido. Hoy ya no está, pero ese ser querido me mostró el amor de Dios. Me ha mostrado cuánto me ama, cuánto me quiere con este ser querido. Un corazón agradecido también es una forma de sanar, ¿no?, las emociones. Exactamente, es esto. Por eso invito a una acción de gracias, que es decirle gracias a Dios porque me lo dio. Y que desde allá donde está, desde el cielo, me siga fortaleciendo y me ayude también a mí hoy a seguir yo sembrando lo que Él sembró en mí, este ser querido. Así que por eso hacemos esa memoria agradecida, decirle, bueno, gracias Señor porque me lo diste, yo te lo doy, hoy dame la fortaleza de seguir sembrando yo el reino aquí en esta tierra que me toca todavía a mí peregrinar. He comprado la flor que yo compré para mi tía, para mi hija. Tengo tres hijas muertas, tengo una tía, la hermana de mamá, que es la última que ya murió de mi mamá, la única, soy yo nomás ya lo que me quedé. Apenas también ando, apenas, de alta presión es jodido. Y esto simboliza a la Cruz Mayor que suelen llamar, ¿no es cierto? Y simboliza a todos los fieles difuntos que no están en este lugar, no están en su tumba, no están enterrados en este lugar. Entonces, como muchos tienen en interior sus familiares que ya partieron, entonces por motivo de no poder viajar, entonces vienen acá a un cementerio más cercano, que es más fácil, entonces esto simboliza todo esto que está acá. Entonces le prenden en nombre de ellos, en nombre de cada uno de sus familiares, este lugar donde dice la Cruz Mayor, que le dice a eso. Perfecto. ¿Y ustedes han venido a visitar a alguien especial? Sí, acá yo tengo a mi hermano y tengo varios familiares. Y como no lo encuentro ahora también porque es demasiado grande, entonces lo voy a prender también acá en la Cruz Mayor, como se suele llamar, ¿no es cierto?, el nombre de ellos. Me voy a prender una velita.